Me han escrito aquí compañeros y compañeras de corporación, pero solo veo compañeras, en este momento compañeras de corporación, autoridades, representantes de las entidades, asociaciones y gremios que han impulsado la organización de la Feria del Libro de Valladolid, estimada Natibel Preciado, pregonera de la Feria, amigas y amigas del libro y la lectura, señoras y señores, muy buenas tardes. Me siento profundamente afortunado al tener la oportunidad de presidir un año más como alcalde de Valladolid, en este caso como alcalde en funciones, el acto de inauguración y pregón de nuestra gran fiesta de los libros y la lectura de nuestra Feria del Libro, que alcanza la edición número 52. Dice el diccionario de la Real Academia Española que letra herido es quien siente una pasión extremada por la literatura. Y creo no pecar de exageración al proclamar que Valladolid es una ciudad letra herida, en la que sus gentes gustan de los libros, de las buenas lecturas. Muchas pruebas hay de ello, una de las cuales radica en nuestra veterana ya Feria del Libro, de la que los vallisoletanos nos sentimos orgullosos y a la que mimamos, y que no en vano cumple esos 52 años de vida y lo hace con el propósito de seguir siendo ese espacio de encuentro de los lectores con los autores, con los libros, con las múltiples ventanas que estos nos abren al mundo. El programa de esta edición de la Feria del Libro de Valladolid viene repleto de interesantes sugerencias y propuestas. Amantes de los libros, vamos a encontrar poderosos argumentos para encaminarnos a la Plaza Mayor, a este hermoso teatro o al Salón de Recepciones del Ayuntamiento con el propósito de disfrutar de encuentros con autores, de mesas redondas, sesiones de firma, presentaciones de novedosas editoriales, veladas poéticas o incluso de la música que rodea a los propios libros. En esta edición de la Feria, el país invitado será Francia, en torno al cual y a su cultura se realizan numerosas actividades a lo largo de los próximos días. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecer la presencia esta tarde de Magali Guerrero, representante del Instituto Francés de la Embajada de ese país, que ha colaborado muy estrechamente con la organización de la Feria del Libro para que el país vecino tenga en esta feria una relevancia, la relevancia que merece. Al igual que agradezco a la Universidad de Valladolid y a su rector, hoy aquí presente, que todas las instituciones, entidades que nos han acompañado, que han hecho posible que esta feria cuente con ese espléndido programa, como si de un libro se tratase, podamos abrir hoy y podamos leer durante los próximos 10 días. Y una buena feria del libro, como lo es la de Valladolid, ha de tener necesariamente un buen inicio. Y en esta 52ª edición va a comenzar a lo grande, con una gran escritora, como es Natibel Preciado, que será la encargada de pronunciar el pregón de la feria, pregón que lleva por título Leer es vivir. Natibel nos es familiar desde hace años por su faceta de periodista, profesión que comenzó en aquel mítico diario Madrid. Desde entonces ha trabajado en numerosos medios de prensa, radio y televisión y la recordamos especialmente como gran entrevistadora parlamentaria durante la transición. De aquella época datan obras suyas como La memoria de la transición o los cronistas de la Constitución. Actualmente participa en conferencias y coloquios sobre periodismo y literatura. Como reconocimiento a su labor periodística, ha recibido premios como el Francisco Cerecedo de la Asociación de Periodistas Europeos, el Víctor de la Serna, el Premio de Honor de la Asociación de Prensa de Madrid a los méritos de toda una vida profesional, muy joven para ya recibir este tipo de galardones, y este mismo año del Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara de la Universidad de Málaga. Por cierto, permítame un breve paréntesis. El pasado mes de abril falleció el gran periodista y escritor Manuel Alcántara, que hasta hace poco, antes de su muerte, nos deleitaba con su esperada columna diaria que los vallisoletanos podemos degustar en nuestro decano, en el decano de la prensa de España, el norte de Castilla. Se nos hace todavía raro no encontrarnos con esa columna del maestro Alcántara cada día. Volviendo a nuestra pregonera, Natibel Preciado, es además de gran periodista, una prolífica escritora que ha abordado diversos géneros, entre ellos la biografía. No en vano es autora, por ejemplo, de libros sobre la vida de boxeadores como Cassius Clay y José Legrá, y también de otro, la verdad que es una nota verdaderamente, como mínimo, yo creo que interesante. Y también de otro más reciente como es Nadie pudo con ellos, en el que relata uno de los periodos más turbulentos de la historia de España a través del testimonio de una mujer muy especial, Josefina Samper, viuda del histórico líder sindical Marcelino Camacho. Natibel ha cultivado también con éxito el ensayo,
habiendo publicado, sin ánimo de ser exhaustivo en la relación, Fuera de campo, el sentir de las mujeres, amigos íntimos, extrañas parejas, o un libro sobre su experiencia con las nuevas tecnologías, más concretamente con Twitter, que lleva por título Si yo tuviera 100.000 seguidores. No sé si los tienes. Yo lo estoy intentando. De momento 34.000, pero en fin, no tiro la toalla. Es autora además de un buen número de novelas que han gozado del favor de los lectores, entre ellas El egoísta, con la que fue finalista del Premio Planeta 1999, Bodas de Plata, Camino de Hierro, ganadora del Premio Primavera de Novela 2007, Llegó el tiempo de las cerezas, Canta solo para mí, Premio de Novela Fernando Lara 2014, y su última obra, que se ha publicado hace menos de un mes y que ha titulado El Nobel y la corista, en la que el Nobel es nada menos que Albert Einstein, y la corista, una fascinante mujer llamada Margot Denise, que triunfó en los años de la Belle Époque. Habrá que aprovechar la feria para hacerse con esta novela de Nativel, recién salida de la imprenta, y ya que está por aquí, pues aprovechar para que nos la firme. Es desde luego un honor para la Feria del Libro de Valladolid que el pregón que le da inicio lo pronuncie una poseedora de un currículum tan amplio y tan fructífero como el de Nativel. Así que, Nativel, adelante cuando quieras. Pues muchas gracias, querido alcalde Óscar Puente, concejala de Cultura, Ana Redondo, rector, representante del Instituto Francés, queridos amigos, todos los que habéis hecho posible esta Feria del Libro y todos los que hoy estáis aquí. Me abruma un poco estar en el Teatro Zorrilla. Yo estoy acostumbrada a estar detrás de una cámara que no veo a nadie, con lo cual no me impresiona nada. O también al mismo nivel de los lectores o del público, pero estar aquí es un... La verdad es que es muy impresionante este teatro. Lo considero un emblema de la cultura, que es de lo que vengo a hablar. De lo que vengo a hablar, porque leer, eso siempre lo digo, es vivir. Voy a empezar... Yo suelo hablar de ejemplos, suelo hablar de mi experiencia, suelo hablar generalmente de lo que yo he aprendido o de mi propia manera de vivir, porque creo que como mejor se aprenden las cosas es a través del ejemplo y no de lo que yo llamo el parloteo, ¿no? Cuando predicas con el ejemplo, que en esto lo puedo hacer, afortunadamente, pues algo queda. Y con que haya una sola persona que diga, me ha servido lo que me has contado, me doy por más que satisfecha. Así que mi confidencia de hoy es que siempre que hablo de la escritura o hablo de la... No sé si está muy cerca el micrófono o no. Si hablo de la escritura, de que hablo de la escritura, de la lectura, empiezo diciendo que para mí ha sido muy fácil aprender a leer y aficionarme muy pronto a la lectura y poco después a la escritura, solo porque, insisto, la suerte ha sido fundamental en mi vida. Digo que he tenido suerte, primero porque he nacido en un país privilegiado, porque he tenido una infancia satisfactoria y, sobre todo, he tenido unos padres muy generosos que me dieron muy buen ejemplo, una excelente educación y que me llevaron a un colegio donde había unos maestros de los que me siento muy orgullosa. Y esos factores son muy importantes en una vida. Gracias a esas circunstancias tan fortuitas, porque tú no eliges ni el país donde naces, ni los maestros que se cruzan en tu camino, ni los padres de la familia que vas a formar parte, pues gracias a esas circunstancias, como digo, he logrado tener una cultura media que me ha permitido no solo defenderme bien, sino vivir desahogadamente con un trabajo que me sigue gustando. Cuando decías, querido alcalde, que tenía un currículum muy largo, lo que tengo es una trayectoria muy larga. Cuando el poeta decía de todo hace ya 20 años, yo puedo decir de todo hace ya 40 años o más. Entonces, he hecho muchas cosas porque me he pasado todos los días de mi vida trabajando y lo sigo haciendo como si tuviera 20 años. Pero insisto en que le debo más a la suerte que a mis méritos. Y no lo digo por falsa modestia o para quitarme importancia, ni mucho menos, sino porque creo sinceramente que es así.
Si mi padre no hubiera tenido un respeto reverencial por los libros, no tenía, tenía una pequeña biblioteca, tampoco era muy importante, y si mi madre, sobre todo mi madre, no me hubiera repetido tantas veces que la cultura era la mejor herencia que me podían dejar, yo no hubiera disfrutado tanto de lo que tengo. Es muy cierto lo que decía mi madre, la cultura nos ayuda a no depender de nadie, a ser más libres y, por lo tanto, más felices. Y es un instrumento de defensa fundamental en el caso de las mujeres. Casi todo el mundo tiene mitificada la cultura y quien carece de ella la echa de menos. Yo he conocido a gente con muchas posibilidades, con muchas riquezas, con muchas posesiones, pero si no tenían cultura, siempre se quejan de esa deficiencia que no les ha permitido ser personas completas, ser personas con seguridad en sí mismas, ser personas para defenderse de todo lo que nos tenemos que afrontar en la vida. Quizá parece una afirmación muy rotunda y un poco gratuita, pero estoy convencida de que por encima de cualquier otra destreza, otra posesión, otra aptitud, lo que mayor seguridad nos da a nosotros mismos es la cultura entendida en un sentido muy amplio, como yo la entiendo, que luego explicaré. En mi trayectoria profesional he conocido pues, a triunfadores incultos. Parece mentira que se pueda triunfar siendo inculto, pero sí he conocido a pues, artistas que saben hacer una cosa determinada muy bien, o a empresarios, o a deportistas, o a bailarines, o incluso a pintores, o a músicos famosos, que habían triunfado en sus respectivos ámbitos, pero me decían, si yo hubiera podido estudiar, si yo hubiera podido tener cultura, si yo hubiera podido hacer una carrera, eso de la carrera estaba más devaluado en algún tiempo, ¿no? Pero compartían ese lamento unánime y te hace pensar que cuál era su problema. Vamos a ver, lo podían tener todo, si tienen éxito, si tienen dinero, si triunfan, pero hay una cosa que no se puede conseguir ni con dinero, ni de una manera rápida, ni de la noche a la mañana. Son los conocimientos, es adquirir de repente el conocimiento que te lleva, que se hace muy lentamente, porque la cultura viene de cultivar. Y da igual lo que quieras cultivar u obtener. En cualquier caso, primero hay que plantar unas semillas, cuidarlas, regarlas, para obtener al final unos frutos. El proceso es siempre lento. A veces se acelera cuando pones plásticos, hay cultivos bajo plásticos que crecen con más, pero de todas formas llevan un proceso que no se puede acortar demasiado. Hacerse culto requiere mucho tiempo, no se consigue ni en un cursillo ni en un máster, por muy caro que sea, porque aunque se aprenda un poco de algo, siempre quedarán lagunas importantes que provocan mucha inseguridad. Para saber algo de música, de poesía, de cine, de literatura, de hallazgos científicos, de hallazgos filosóficos o incluso estéticos, no basta con leer una enciclopedia o un manual durante 3 meses seguidos, porque es necesario que ese aprendizaje se adquiera en pequeños momentos cada día de nuestra vida. Hay una clase de conocimientos que se van adquiriendo lentamente y tener conocimiento sobre dichas materias, las que acabo de referir, es lo que permite, como digo, acceder a determinados mundos que de otra forma serían inaccesibles. La cultura, además, nos facilita elegir, conocer nuestras posibilidades, tener la suficiente confianza en nosotros mismos para actuar con seguridad y, sobre todo, mostrarnos ante los demás tal como somos, sin trampas, sin mentiras, sin imposturas, sin artificios. En definitiva, sirve para dar sentido a nuestra vida y a los que nos rodean. Y, sobre todo, para liberarte de lo que me decía siempre una gran persona, de la tiranía de la mirada ajena. Y esa seguridad es lo que más nos acerca a cumplir un sueño perseguido, yo creo que por casi todos nosotros o por todos nosotros. Nada menos que vivir como queremos, con quien queremos y donde queremos. Antes he dicho que iba a explicar un poquito más lo que yo entiendo, de qué hablo cuando hablo de cultura, a qué clase de cultura me refiero.
visitar museos, escuchar ópera, una función teatral, asistir a exposiciones, no se puede convertir en un goce elitista para minorías cultivadas. Una persona con amplios conocimientos sobre diversas materias puede ser pues, un memorión, un erudito, un instruido, un ilustrado, un docto. Incluso puede resultar muy entretenido, muy brillante, pero interesa poco si lo único que sabe hacer con sus conocimientos es exhibirlos. Lo importante es utilizarlos como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Los cultos de verdad, no suelen hacer exhibiciones de cultura y mucho menos echárselo en cara a los que no lo son, a los incultos para distinguirse de ellos. Una persona culta no es solo la que va a la ópera habitualmente, es la que sabe dar sentido a su vida y relacionarse del mejor modo posible con el mundo que le rodea. La cultura es un estímulo intelectual para mejorar, para ser más libres, para disfrutar de las inmensas posibilidades que te ofrece la cultura, pero nunca para presumir de refinamiento ante los demás. No se trata de hablar de los grandes autores o de los grandes científicos o de las grandes historias, porque esa clase de erudición puede convertirse en un simple ejercicio de superioridad exhibicionista frente al ignorante. Un tipo culto nunca despreciaría a quien no lo es. Y ser culto solo sirve o debería servir para hacernos mejores. Yo antes he dicho lo que he aprendido de mis padres y he puesto mucho empeño en transmitir a mis hijos ese aprendizaje que me legaron, ¿no? La herencia que me dejaron para que ellos se sientan tan privilegiados teniendo lo que tengan, pero sobre todo teniendo lo que yo tengo. Intenté que mis hijos fueran enseguida grandes lectores y pensé que les ayudaría mucho el hecho de tener las paredes de nuestra casa forradas de libros. Nuestra biblioteca era diferente a la de mis padres, a la de mi infancia, mucho más voluminosa y además estaba cargada de títulos de actualidad. Pronto comprobé, eso lo he visto en muchas otras cosas y en muchas otras familias y en muchas otras casas, ¿no? Que mis hijos no mostraban el menor interés por los libros que yo había ido guardando como oro en paño, porque son una parte, esos libros son una parte importante de mi biografía y de mi vida, ¿no? Mis lecturas infantiles, desde, voy a decir, el Capitán Trueno. El otro día, por cierto, tuve que corregir a Pablo Iglesias, que dijo que el Capitán Trueno era un facha, y dije, no seas ignorante, el Capitán Trueno era lo más avanzado que teníamos en esa España, ¿no? Y lo corrigió, creo que ya no lo volverá a decir. Bueno, pues el Capitán Trueno, que está escrito por una persona muerta hace relativamente poco, pero que eran las mejores aventuras que leí en mi infancia, españolas y reprimidas por la censura de la época, me da igual el Capitán Trueno, que digo que están en mi biblioteca, que Tarzán, que la Isla del Tesoro, que Guillermo Brown, también está mezclado con algunos ejemplares que tengo de la editorial Molino con grabados de Thomas Henry, ese Guillermo Brown, o las primeras ediciones de Baroja o de Pérez de Ayala, las obras completas de Shakespeare, es un libro maravilloso, y muchos clásicos de estos de la editorial Aguilar en piel. Bueno, pues todas esas cosas, incluidos los cuentos de la Alhambra, que formaba parte de la colección Crisol de Aguilar, todos esos libros primorosamente encuadernados que para mí suponían mi mayor tesoro, pues resulta que mis hijos no los valoraban de la misma manera que yo. Aprendí a través de ese enfrentamiento con una realidad que es dura, porque cuando tú tienes un tesoro crees que ese tesoro lo vas a legar y lo vas a conservar y lo van a agradecer quienes lo hereden. Pero aprendí una cosa muy importante a través de su actitud y es que yo creo que debemos adaptarnos a un mundo que evoluciona cada vez más deprisa, que no es bueno tener tanto apego a las pertenencias y, sobre todo, que a nadie se le puede obligar a leer tres cosas, a amar o a soñar. Esto lo dice un afamado profesor de literatura, al que yo tengo un respeto especial, ha hecho libros maravillosos, pero dice que son verbos, leer, amar y soñar, son verbos que no soportan el modo imperativo, es decir, lee, ama, sueña. A nadie se le puede ordenar que haga estas cosas porque son acciones instintivas.
Pues bien, leer es como enamorarse, es un acontecimiento imprevisible que nos hace renacer. Yo decía, ¿cómo puedo transmitirles, cómo puedo iniciar a mis hijos, a los jóvenes en la lectura? Es una pregunta que nos hemos hecho multitud de veces, ¿no? En primer lugar, yo les enseñé, luego hablaré de mi profesor de literatura y de algunos profesores más, les dije lo que a mí me transmitieron, ¿no? Mi profesor de literatura me decía, en primer lugar, existe el derecho a no leer, a saltarnos páginas, a no terminar un libro, a leer lo que queramos, cualquier cosa, a ojear solamente un libro, a leer en voz alta, en cualquier sitio, en cualquier manera, de cualquier manera, incluso tenemos el derecho a callarnos. No hay que, me decía siempre, no hay que solemnizar el acto de leer ni el culto al libro. Y la verdad es que yo, al cabo de los años, también prefiero huir de toda clase de solemnidades, porque, como es sabido, hay mucha tontería dentro de la solemnidad y hay mucho tonto solemne. El caso es que yo me preguntaba, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo les puedo convencer de lo mucho que puede divertirles, de lo divertido que es leer, de que consigan ese hábito que a mí me inculcaron por suerte en la vida, por esos padres y esas circunstancias? Entonces, utilicé muchos recursos, no siempre daban buen resultado. De mis dos hijos, uno es muy lector, el otro menos, aunque cada vez veo que le gusta más leer, o sea que lo voy consiguiendo. Soy abuela, quiero decir que son muy mayores, pero uno no solamente es lector, sino que es escritor. Pobre, ha dejado la abogacía para dedicarse solo a escribir. Le deseo toda la suerte del mundo en esta época. Como a mí me decían que el hábito de la lectura, como todos los hábitos, se contagiaba leyendo junto a los niños, lo primero que hice es el recurso que todos empleamos, es ese dar ejemplo con la esperanza de que les diera por imitarme. Cuando eran pequeños, cumplí con el ritual de leerles en voz alta un cuento cada noche antes de acostarse. Leer en grupo era una buena costumbre que, lamentablemente, se ha perdido. A medida que iban creciendo, les dejaba en su habitación recortes de periódicos con noticias sugestivas e intrigantes, maestros tan excepcionales. Porque más allá, además, del contenido de sus asignaturas, lo que recuerdo de cada uno de ellos es el entusiasmo con el que ejercían su oficio. Entraban en la clase dispuestos siempre a contagiarnos sus hallazgos y su buen humor, y con frecuencia nos sacaban de las aulas para llevarnos, pues yo he ido de niña desde a ver las casas colgadas de Cuenca, a ver el Museo de Arte Contemporáneo, a ver el esqueleto del Diplodocus en el Museo de Ciencias Naturales, o el estreno de una obra de teatro, incluso a ver una película. Eran maestros que transformaban sus clases en una aventura compartida. Eran muy poco académicos, muy heterodoxos en sus métodos de enseñanza, pero su entusiasmo, más que nada, era contagioso. Mi idea es que me enseñaron a pensar sin atiborrarme de conocimientos ni hacerme repetir como un loro el nombre de la generación del 98 o la lista de los reyes godos, que no me sé, o la teoría de la gravitación universal o la teoría de la evolución o incluso la teoría de la relatividad, que no acabo de entenderla bien porque se me olvida cada vez que la entiendo. Pero mi maravilloso profesor de literatura, que no le olvido, que se llamaba Luis Medina, me enseñó eso, que podía equivocarme, abandonar un libro a mitad de la lectura si no me gustaba, y sobre todo que leyese desordenadamente, sin objetivo, sin sentido práctico, solo por el placer de leer, que no necesitaba aplicar un orden estricto a la lectura, no tenía que empezar por la Odisea y terminar por Lorca, y no cito estas obras arbitrariamente porque él nos leía poemas de Miguel Hernández y de García Lorca en aquellos años donde estaban prohibidos, y esa transgresión nos hizo admirarle aún más, porque de él aprendí dos lecciones importantes: a disfrutar con la poesía y a desafiar las normas injustas. Mi biblioteca actual, donde todavía conservo las reliquias que me han hecho feliz en mi infancia, en mi adolescencia y en mi madurez, está ordenada en función
de esas diferentes etapas de mi vida, de mis preferencias, de mis recuerdos, solo con un criterio, ese criterio subjetivo que me enseñó mi profesor de literatura, cuyos autores iniciáticos aparecen en el mismo instante que otras reliquias literarias, es decir, de aquella época de mi adolescencia, es decir, que puedo tener las rimas de Bécquer con las novelas de Emilio Salgari o con Dickens o los poemas de Machado o de Pablo Neruda. Bueno, por cierto, cuando hablo de la utilidad de la lectura, también quiero decir otra cosa. En determinadas situaciones o estados anímicos, un libro te puede salvar de una depresión o de tomar pastillas para superarla, ¿no? Yo siempre cito, cuando pasas por un mal trago, puede ser momentos de soledad, de duelo, de tristeza profunda, yo quiero transmitir lo que a mí me produjo, la sensación de paz y de calma y de superación que me produjo, por ejemplo, Séneca, en sus escritos consolatorios. No crean que está al alcance de cualquiera leerlo. O una pena en observación de Levice, o Paradero desconocido, que es una novela muy impactante de Cressman Taylor. Esos los tengo en un lugar aparte, ¿no? O Las manos de Jacob, de Aldous Huxley y Christopher Isherwood. Son todas ellas auténticas fábulas terapéuticas que curan heridas y alimentan el espíritu. Como contrapunto, para demostrar que no todo era idílico ni en mi colegio, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud, quiero recordar también a un sacerdote, a un cura, que aparecía ocasionalmente por ese colegio especial donde me llevaron, que era un lujo pertenecer a él, que me castigó en cierta ocasión y me obligó a escribir 100 veces el nombre de los 12 profetas menores, que ocupan un sitio en mi cerebro que no acabo de desterrarlo, desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Niqueas, Nahum. Bueno, quiero quitarlo, no he podido, fue un castigo, ¿no? Dedicar ese espacio tan superfluo y tan poco provechoso tampoco me hará olvidarme de él. Bueno, mi colegio, que se llamaba de Crowley, en honor a un médico, pedagogo, psicólogo y docente belga, cuya renovadora propuesta ideológica fue en la primera mitad del siglo XX, estaba basada en el respeto al niño y su personalidad, era como pues lo mismo que hizo María Montessori, en oposición a la rígida disciplina que había en la enseñanza de aquella época. Bueno, ya voy a retomar el hilo de mi experiencia escolar para recomendar la lectura de un libro excepcional que se llama El maestro ignorante, de Rancière, que cuenta la curiosa experiencia de un revolucionario exiliado y profesor de literatura francesa, en homenaje a esta feria, en la Universidad de Lovaina, que fue capaz de enseñar a sus alumnos lo que él ignoraba, algo que resultaba inquietante para el mundo académico de su época. Voy a leer el párrafo más elocuente. Lo que todos los niños aprenden mejor es lo que ningún maestro puede explicarles, la lengua materna. Se les habla y se les habla alrededor de ellos. Ellos oyen, retienen, imitan, repiten, se equivocan y se corrigen, tienen éxito y vuelven a empezar por método y a una edad demasiado temprana para que los explicadores puedan empezar sus instrucciones, que son prácticamente todos, sea cual sea su sexo, su condición social y el color de su piel, para que sean prácticamente todos. Ignorante puede instruir a su hijo. Hace falta una educación que enseñe sin querer enseñar. Se necesitan maestros emancipadores y no embrutecedores. Es decir, que nos den no la llave del saber, sino la conciencia de lo que puede una inteligencia cuando se considera igual a cualquier otra y considera cualquier otra como igual a la suya. Que no dividan el mundo, como decía al principio, entre sabios e ignorantes, maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes y estúpidos. Al proclamar la igualdad de las inteligencias para comprender, pedía implícitamente la emancipación de las clases bajas contra la sabiduría establecida. La educación no debería constatar una incapacidad, sino muy al contrario, descubrir una capacidad que se ignora. La idea es que el que quiere, puede. Mis maestros fueron emancipadores, excepto uno de ellos, el cura que me castigó a aprender los 12 profetas menores. Me gustaría dejar claro, está claro, que estoy profundamente agradecida
a todas las personas que a lo largo de mi vida me han dado pocas órdenes y muchos ánimos y me han permitido ser libre, pero me han obligado a ser plenamente lo que soy. Por último, dentro de mis agradecimientos, que son varios, he dicho que soy una persona con suerte, no puedo olvidar la cultura, lo que representó para nosotros en mi época, con falta de libertad cultural, lo que representó para nosotros la cultura francesa o los intelectuales franceses o los pintores o los cineastas franceses. Cuando yo era muy jovencilla cruzábamos la frontera para ver películas o yo me iba a París a comprar libros o veíamos obras de teatro, yo vi las obras de teatro más vanguardistas en París o iba simplemente a las librerías del barrio latino a disfrutar de la posibilidad de ver todos los libros y ninguno prohibido. Vimos películas de Godard, de Truffaut, vimos películas interesantísimas, leímos libros interesantísimos gracias a que lo teníamos al lado y nos daba un ejemplo de intelectuales con tanta potencia como eran Sartre o para mí más Camus, o cuando leíamos novelas de Proust o de Balzac o de tantísimas, o seguimos leyendo ahora novelas de Modiano o de Yasmín Reza, que a mí me entusiasma. Entonces, yo quiero decir que viva la cultura francesa y gracias por que esta Feria del Libro se haya dedicado a ella, ¿no? Ojalá, como decía, nadie trate de imponernos sus costumbres ni sus reglas de pensamiento y evite decirnos qué libros nos conviene leer, qué música es mejor escuchar o de qué manera debemos vivir, porque repito una vez más que la mayor aspiración de todo ser humano, como he dicho al principio, es ser libre para hacer lo que quiere, como quiere y con quien quiere. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natibel, y enhorabuena por ese magnífico pregón con el que nos has hecho disfrutar. La feria quiere obsequiarte por ello con una escultura realizada por Rodrigo de la Torre sobre un diseño original de Manolo Sierra, que es un artista local muy querido, y que esperamos que sirva para recordarte tu paso por la Feria del Libro de Valladolid, aunque yo creo que este momento en el teatro que has disfrutado, yo creo que no se te olvidará, como no se nos olvidará a nosotros que hayas estado hoy aquí. Vamos a hacerte entrega, por tanto, de ese galardón. Continuar, he hecho una alusión genérica a las autoridades al principio de mi intervención, pero como no son tantas y yo creo que es justo, ya que no son tantas, mencionarlas, está con nosotros el subdelegado del Gobierno y el general Rivas. Como ya he comentado, Francia es el país invitado en esta edición de la Feria del Libro, por lo que tendrá un importante protagonismo a lo largo de la misma. Y ese protagonismo empieza ya con el concierto de la cantante bretona afincada en San Miguel de Arroyo, María Desbordes, que ofrecerá a continuación un repertorio que camina entre las sonoridades étnicas, el jazz y composiciones propias con referencias a la cultura francesa. La cálida voz de María estará acompañada por cuatro grandes músicos, como son Carlos Soto, a las flautas y saxos, Carlos Martín a las guitarras, Rubén Villadangos al piano eléctrico y María Alba a las voces y la percusión. Así que, cuando queráis, es vuestro momento.
nosotros ni todos. Y dale, vos Andrés, es más danza, danza. Y dale, te yo, es más danza, danza. Muchas gracias. Pues soy María Desbordes, María Desbord. He nacido en la Bretaña francesa, en Brest, pero llevo ya más de 10 años por aquí. Antes de seguir, voy a presentaros los que estamos en el escenario. Nuestro mago flautista Carlos Soto, a la flauta y saxo. El señor de la armonía Rubén Villadangos, al piano. Es nuestra sacerdotisa del ritmo, María Alba, percusiones. Y nuestro bardo, Carlos Martín Aires, con guitarras. Esta canción era una composición en bretón, porque hablo bretón, que es un idioma que se habla poco en Bretaña, pero algunas personas sí que lo hemos aprendido. Yo lo aprendí en la escuela, entonces me gusta mucho hacer canciones en este idioma para... pues porque tiene mucho que ver con mi parte emocional. Así que vamos a seguir, sin embargo, con un tema en francés, uno de mis favoritos. Se llama Jardin d'hiver y es una versión de Henri Salvador. Je
que veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie, l'air le temps, tes mains qui courent, je n'en peux plus de l'attendre. Les années passent, qu'il est loin. Gracias. Vamos a seguir con un tema.